Firma tanto el gobernador como mía, los convenios para regularizar una situación de deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe, sobre la cual ya había un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con este convenio se acuerda un esquema de servicios de desembolsos del pago de la deuda con la provincia de 132 mil millones de pesos. Y junto a esto también se regulariza una situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos, sumándose Santa Fe al resto de las provincias en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación, y permite seguir dando pasos para fortalecer la recuperación productiva, que en la provincia de Santa Fe vemos que es fuerte desde el empleo, y junto al gobernador seguimos trabajando para potenciar este sendero de crecimiento con generación de empleo por el cual está la Argentina. Culminamos una reunión con el presidente de la Nación, que es el cierre de varios meses de trabajo con todos los equipos de la provincia y los del Ministerio, detrás de llegar a un acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, y en fines de año pasado estableciendo la forma en la que debían actualizarse esos montos. Ese monto llega a los 151 mil millones, 151.800 millones de pesos, que serán cancelados en el acuerdo firmado aquí a través de bonos, bonos actualizables por ser. La manifestación de acuerdo se va a expresar claramente en la presentación conjunta de la parte legal del Ministerio de Economía con la parte de nuestra Fiscalía de la provincia, en la presentación ante la Corte Suprema de Justicia del acuerdo alcanzado. Hicimos valijazo en este momento en el Congreso Nacional porque hay un dictamen de Juntos por el Cambio que es profundamente regresivo para los derechos de los inquilinos, que pretende modificar la ley de alquileres. Y entonces es un poco mostrar repudio, preocupación por el dictamen y hacer todo lo posible para que ese dictamen no se vote en el Congreso Nacional, que siga vigente la ley de alquileres actual, por la cual tanto peleamos, y que logremos también que se controle su cumplimiento, se cumpla en todo el país y que alquilemos de forma un poco más justa. Lo que plantean en el dictamen es volver al plazo de 2 años, que obviamente eso beneficia a las inmobiliarias porque cada 2 años tendríamos que entrar a una inmobiliaria a pagar de vuelta un montón de guita. Quieren aumentos trimestrales, que es una locura en un momento de inflación como la que estamos viviendo, cada 3 meses enterarnos cuánto nos van a aumentar, y además sin ningún tipo de límite, ningún índice. O sea que la inmobiliaria tendría en su poder la decisión de cuánto podrían aumentar el alquiler. Creo que falta difundir mucho los derechos. Yo creo que pocos inquilinos e inquilinas conocen en su totalidad los derechos que tienen por la ley de alquileres. Primero porque no hubo difusión, y segundo porque no se cumple. Nosotros en la ley planteábamos, por ejemplo, la bancarización, planteábamos, por ejemplo, que ningún contrato pueda estar en moneda extranjera, o sea, que todo sea contratos en moneda en curso legal, que se puedan registrar todos los contratos, regular, por supuesto, sostener que los contratos, perdón, la regulación de los alquileres no sea semestral ni trimestral, sino que sea cada un año,
que el contrato de alquiler sea cada 3 años. Bueno, en fin, sostener la ley, que para nosotros es una ley buena, que el sector inmobiliario se ocupó de generar la sensación a través de los medios de comunicación de que era una ley mala, que no aportaba a los inquilinos e inquilinas, sino que todo lo contrario, cuando en realidad uno se sienta a discutir con los inquilinos y ve la economía de los inquilinos y cómo fue la ley, y si uno le hubiese dado tiempo a la implementación de la ley, si hubiese llevado adelante un control fuerte de la implementación de la ley, se hubiese quedado en evidencia que es una buena ley que protege a los inquilinos. La Argentina viene viviendo un proceso de recuperación que es muy fuerte, que se da a lo largo de todo el territorio federal, crecimiento económico con generación de empleo. El año pasado el producto de nuestra economía creció más de 10%, se generaron alrededor de 1.150.000 puestos de trabajo, la tasa de desempleo se redujo de 13,1%, que es el valor que había alcanzado en el primer semestre del 2020, a 7%, hubo un crecimiento muy fuerte también de la inversión, que creció 32,9% en el año 2021, y este crecimiento continúa en el año en curso. Para poder darle continuidad a este proceso de crecimiento económico con generación de empleo y poder construir las anclas que la Argentina necesita para atacar la problemática de la inflación, es necesario poder fortalecer la acumulación de reservas. Por eso, y en el contexto de eventos externos que fueron disruptivos en todo el mundo, la guerra en Ucrania, lo que hicimos en las últimas semanas fue realizar un conjunto de acciones desde la política macroeconómica que apunten a este objetivo de poder fortalecer la acumulación de reservas y que así la Argentina pueda continuar creciendo, encadene 3 años consecutivos de crecimiento. Para el universo de pymes, aquellas pequeñas y medianas empresas que importaron no más que $1 millón durante el año 2021, se flexibilizaron las condiciones para acceso a divisas. Antes de la medida del día lunes, las pymes solamente podían acceder de forma inmediata a divisas por un valor de hasta 105% de lo que habían importado el año pasado, y eso se elevó a 115%. Al mismo tiempo, otro conjunto de importaciones, como es el caso de los bienes suntuarios o las que tenían licencias no automáticas, pasaron a tener el mismo esquema que tenían el resto de las importaciones, con el objetivo justamente de poder fortalecer las reservas internacionales. Siempre que se toma una medida de este tipo, hay una reacción inmediata por parte de los mercados que va en un sentido y hay una reacción de las reservas que va en otra hasta que después se va acomodando. La reacción en los días que pasaron fueron las esperables. El resultado que vemos hoy es que en tan solo 3 días se acumularon más de $900 millones de reservas internacionales. En el día de hoy, alrededor de $580 millones de acumulación de reservas internacionales. Y esperamos que en el día de mañana y en las próximas semanas, este proceso continúe en la senda en la cual proyectábamos. Esta marcha en realidad a los institutos de formación docente nos llega a partir del colectivo de las escuelas secundarias por una serie de reformas que se están llevando a cabo y ciertas otras cuestiones de decisiones políticas como por ejemplo las pasantías y bueno, y nos acercaron a los institutos de formación docente sabiendo que venimos ya de varios años de ciertas disputas y de luchas en relación a la creación de esta universidad que puso a los institutos de formación docente justamente en tema de debate. Y bueno, y entonces nos pidieron acompañar y estamos acá las rectoras y los rectores porque entendemos que somos parte de la comunidad educativa y que las luchas
son comunes porque somos, estamos en una ciudad de Buenos Aires en donde el proyecto educativo es uno y es único y nos atraviesa precisamente en estas definiciones que se toman estructuralmente a lo que es históricamente las instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy estamos acá con, en unidad con la comunidad educativa porque la realidad es que las condiciones en las que, por ejemplo, los pibes cursan en sus escuelas edilicias son terribles, también en las que en los terciarios cursamos, digo, se caen los techos, la comida es totalmente insalubre y hay gente que come con esa comida nada más. También en los terciarios tenemos un reclamo muy grande hace muchos años de las titularizaciones de nuestros docentes que no los están titularizando y que eso significa que no se pueden presentar a cargos directivos, entonces el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede intervenir en nuestras instituciones, ¿no? Todo esto viene de una lucha también de 2018 en la cual quisieron cerrar nuestros profesorados, los 29 institutos de formación docente, y con una gran lucha logramos que no cierren, pero sí abrieron la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, la cual paraleliza nuestras carreras, así que tenemos un reclamo muy grande. La escuela pública se defiende y se construye, y vaciarla de presupuesto, vaciar los 29 profesorados, vaciarla haciendo que les pibes vayamos a trabajar gratis, es más de la misma política neoliberal que quiere que las escuelas públicas no existan, básicamente. Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las tres organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la FENOSIN y de la FEINE, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal, que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. No queremos poner condicionamientos, lo hemos pensado, pero no queremos poner condicionamientos porque pensamos que lo más importante ahora es que la Conferencia Episcopal pueda hacer su trabajo, pero exhortamos a todas las partes en conflicto que en función de la aceptación que ahora ha dado el gobierno a esta mediación, no se produzcan más brotes ni actos de violencia, ni durante la noche, ni durante las tempranas horas de la mañana, porque eso podría eventualmente también complicar que este proceso de mediación avance. Minuto de noticias. Alberto Fernández reiteró que el macrismo ha dejado el peor escenario económico que podríamos tener. Lenguaje inclusivo. La justicia porteña convocó a una audiencia por la prohibición del gobierno de Larreta. Por primera vez, la justicia indaga al futbolista Sebastián Villa por una denuncia de abuso sexual. Ferdinand Marcos Jr. asumió la presidencia en Filipinas y elogió la dictadura de su padre. Rusia dice que tiene más de 6.000 prisioneros de guerra ucranianos que fueron capturados o se rindieron. La NASA anunció que revelará la imagen más profunda del universo jamás tomada en la historia. Carlos Salvador Bilardo será declarado ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающихся продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля России северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории. Скажите, пожалуйста, а кто-то может? Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тысяч человек.
Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, это самая главная задача. Практически все освобожденные, раненые или тяжело раненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. En la mayoría de los países, la cuestión del combustible, digo, le acabo de transmitir esta conversación que se escuchó anoche entre Macron y Biden con respecto al tema, y es un tema que, donde el combustible no solo está aumentando, en Estados Unidos las naftas aumentaron de manera tal que en uno de los últimos fines de semana largos que había, la gente se quejaba de no poder salir por el aumento de las naftas, y la cuestión del combustible, la verdad, es que está afectando en este momento a la mayoría de los países del norte, digamos, como se mirándolos desde nuestro lugar en el mundo. Y no, la cuestión del combustible no era un tema en enero, porque la guerra comenzó a finales de febrero y la provisión de combustible estaba prevista y está prevista, y sí, lo que surgió es que después del comienzo de la guerra los precios internacionales crecieron, la posibilidad de comprar también y de importar se lentizó de alguna manera, y todo eso se está resolviendo y además hubo una concentración de demanda de combustible estacional de gasoil estacional en estos meses que tiene que ver con la cosecha y otros factores, con lo cual todo eso está siendo tenido en cuenta y las medidas que se tomaron en las últimas semanas están haciendo que el tema se resuelva. Y la verdad es que creer que el problema del gasoil o del combustible es un problema solamente de la Argentina hoy es leer poco los diarios internacionales. Para nosotros es muy importante porque esto es una lucha sobre esta ley en particular que nosotros venimos llevando desde hace 8 años, que desde el 2014, que en realidad se viene gestando este nuevo proyecto de ley, que bueno, que hoy por suerte ya tiene media sanción en Estado en diputados y que ahora estamos esperando que pueda tener hoy la sanción definitiva en el Senado y que bueno, que de una vez pueda ser ley. Si bien hasta el día de hoy tenemos una ley que la verdad fue vanguardista en su momento, que vino a apoyar y ayudarnos, sobre todo en la parte que tenía que ver con la vía médica, había un montón de aspectos que estaban sueltos y que eran necesarios también empezarlos a cubrir. Entendamos que desde finales de los 80, principios de los 90 hasta hoy, todo lo que es el aspecto del tema del VIH y el SIDA han tomado otros caminos, por lo cual era necesario empezar a recubrir sobre todo y hacer una ley más encarada hacia los derechos humanos. Una de las cosas fundamentales que tiene la ley es donde se está tratando de que se quite el test de VIH en los preocupacionales, que también eso es un impedimento a la hora de encarar nuevos trabajos. Hemos logrado que dentro de esta ley entre un artículo para las madres, para las personas lactantes, que puedan tener esta leche que les da el Estado durante 18 meses y no durante 6 meses como es hasta ahora. Por otro lado, también el tema de la violencia obstétrica en el tema de las mujeres. Es una ley encarada sobre diversidades y también sobre lo que es el tema de las mujeres. Así que, digamos, viene a englobar y a cubrir millones de necesidades que eran justamente que habían que cubrir, que la otra ley obviamente hasta el momento no la estaba cubriendo. Esto viene a marcar también el hecho de que si no hay un Estado presente y no hay organizaciones civiles y gente que se ponga en la lucha el tema de faltantes de medicación y de exigirle al Estado que esté presente, nos pueden pasar cosas como en el 2001 y en el 2016. Y realmente es lo que necesitamos, que realmente hoy sea ley. Es la bicameral que hace el control y el seguimiento del endeudamiento público. Es una comisión bicameral que está compuesta obviamente por diputados, por senadores. Hay un informe que es permanente por parte de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Y después obviamente que se analiza todos los compromisos con respecto al tema del endeudamiento y el comportamiento de la deuda con respecto obviamente al PBI argentino. Bueno, teníamos nuestras discusiones con respecto a este tema, con respecto al acuerdo del FMI, también ya los compromisos existentes por parte de la República Argentina,
que en este momento está comprometiendo aproximadamente el 8% del total del presupuesto. Así que bueno, es un tema que va a llevar discusión, inclusive hay otro tema que es el tema del, que no está acá dentro de la comisión, pero habla del endeudamiento, que es el tema de los títulos del Banco Central. La bicameral de seguimiento de la deuda tiene por objetivo evaluar precisamente las razones, las causas y las formas en las cuales se administra la deuda en la Argentina, que es obviamente la deuda es hija del déficit fiscal, gobiernos que gastan más de lo que recaudan están obligados a emitir deuda. Y bueno, esto a veces genera discusiones políticas respecto a eso, pero lo importante creo que es que esto funcione para tomar conciencia de la gravedad que tiene tener déficit fiscal, que obliga a emitir deuda. El tema de la fuga de capitales y la deuda externa es de los problemas centrales de la Argentina. Tiene que ver con todas las complicaciones económicas que estamos teniendo. Días pasados la vicepresidenta explicó en un acto la relación que hay entre deuda externa, inflación y fuga de capitales. Y me parece que nosotros de aquí del Senado tenemos un rol muy importante que cumplir, del Senado y obviamente de diputados también, esta comisión bicameral. Nosotros presentamos un proyecto en su momento, la ley de cancelación de la deuda con el fondo, donde básicamente lo que planteamos es que la deuda, esa que se tomó con el fondo, plata que se fugó en menos de 6 meses de la Argentina y que va a haber que empezar a pagar a partir del año 2026, se pague con una tasa por aquellos que fugaron y no declararon. Las estimaciones que hay en el extranjero, en fondos, en guaridas fiscales, más de 200.000 millones de dólares. Nosotros, que llegamos a la vida política argentina convencidos de que ningún país se desarrolla sin industria, dijimos vamos a poner la industria de pie, vamos a darle a los industriales lo que necesitan, en la medida que los industriales entiendan que el único capitalismo que nosotros entendemos es aquel donde alguien invierte a riesgo, da trabajo, produce, gana, exporta y paga sus impuestos. Nos tocó el peor de los tiempos. Vinimos después de los que le recomendaban importar antes que producir. Vinimos después de los que le daban crédito para echar gente a la calle. Vinimos después de los que endeudaron a la Argentina como nadie endeudó a la Argentina en la historia. Cuando se quedaron sin crédito externo, quisieron convencernos que gracias a Dios que existe el fondo, porque el fondo nos va a prestar a menor tasa, y nos entregaron maniatados con una deuda de 45 mil millones de dólares con el fondo. Esos personajes que declararon el default de los bonos en pesos argentinos estuvieron generando miedo toda la semana anterior, tratando de generar una corrida que lastime a la Argentina. Pero gracias a Dios, la Argentina es esto. La Argentina es esta empresa que da trabajo. La Argentina es esta Argentina que produce y no para de producir. ¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho y necesitamos dólares para poder importar insumos. Y es tanto lo que crecemos, que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver. La primer crisis que tenemos es energética. Tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo. Ahora, ¿ustedes piensan que ese es un problema de la Argentina? No se equivoquen. En el G7 se llevó gran parte de la discusión. En ese mundo estamos. Y la solución que encuentran es proponer un paro. ¡Déjenme de embromar! ¡Busquen una mejor solución! ¡Lo que necesitamos es seguir produciendo! Vamos a trabajar incansablemente para que haya energía en toda la Argentina, para que la Argentina no detenga su producción.
Lo hemos hecho, quiero aclararles, con el plan Gasar, Gas 4 le dicen algunos, con ese plan logramos récords de producción de gas de Vaca Muerta y nos ahorramos más de 6.000 millones de dólares de importaciones. Claro que tenemos un problema con la inflación. ¿Cómo no la voy a tener si el mundo entero está explotando por la inflación? Claro que trabajamos para resolverlo. Y claro también que eso hace falta para poder resolver ese problema, que todos tengamos un compromiso solidario. Porque la especulación sigue siendo una de las causas de la inflación. Panorama Federal. Investigación. Red Internacional. Mega operativo en 13 provincias y CABA por una red de tráfico de material de abuso sexual infantil. Se realizaron 69 allanamientos conjuntos en el marco de una investigación que incluye a 6 países del continente. Córdoba. CIUB 2022. Comenzó el Congreso Internacional de Universidades Públicas que analiza el futuro de la educación superior. Salud. Senado. Se debaten dos leyes importantes. La nueva norma de HIV que incluye mayor cobertura y producción pública de medicamentos. También el proyecto integral para chicas y chicos con cáncer que se propone ampliar derechos y ayudar a las familias. Tucumán. Huyó y lo atraparon. Fue detenido el conductor que atropelló con su camioneta a Florencio Pérez, ciclista que murió tras ser embestido. Entre Ríos. Jornada extendida. Unas 184 escuelas primarias públicas sumarán una hora extra de clases por día, un 25% del total. Al menos 30.000 estudiantes serán alcanzados por la medida y se proponen llegar al 100% en 2027. Río Negro. Bariloche. Se inauguraron las obras de modernización del Cerro Catedral con mejores servicios y pistas renovadas. Discapacidad. Inclusión. La justicia ordenó al gobierno porteño a cumplir el acceso de las infancias con discapacidad a escuelas privadas. Además, instó a las autoridades a implementar políticas públicas que terminen con esta discriminación educativa. Turismo. La costa festeja. El partido bonaerense celebra este viernes su 44º aniversario con ferias, shows y cierre de Agapornis en Mar del Tuyú. Más información en telam.com.ar. Hoy enfrentamos los desafíos del crecimiento. Una Argentina que se recupera a este ritmo, más del 11% de la actividad industrial, tiene que readecuar la matriz energética, como hemos visitado y puesto en marcha el presidente Alberto Fernández, la planta eólica número 3, ahí en Araujo, en el parque. Realmente maravilloso cómo también la provincia de La Rioja está a la vanguardia de estas energías renovables. Matriz energética que tenemos que ir readecuando, como las rutas, que son el pulso de la economía, son los desafíos del crecimiento. Y es muy importante, lo veníamos conversando con el presidente en el viaje hasta aquí, la responsabilidad social empresaria en estos momentos. Él generó las condiciones de recuperación vigorosa de la industria y mayor demanda. Y ante esa mayor demanda, aumentar la productividad, la oferta. Y esta planta que hoy estamos inaugurando con esta moderna tecnología de vanguardia, seguramente va a influir positivamente en hacer más competitivo, más productivo, y que la respuesta a mayor demanda no sea los aumentos de los precios muchas veces irresponsables que se están viendo en el sector textil, sino que contribuya esta tecnología a ser un factor de equilibrio. Por instrucción suya, presidente, nos estamos comprometiendo, ejecutando una inversión de 100 millones de pesos que se va a transferir en las próximas 3 semanas para ampliar el parque industrial, para readecuar la infraestructura de sus calles, de sus luminarias, de acuerdo a este programa de ampliación de los parques industriales. Mi responsabilidad aquí de llevar adelante un ministerio estratégico que pueda hacer grandes cosas, porque usted ha dado el marco y la convicción y la definición clara de que queremos un país que sustituya inversiones, que el que más gane no sea el que más especule,
sino el que más produzca. Y La Rioja lo sintió muy bien en el gobierno anterior, cuando en este mismo lugar se perdieron 1.600 puestos de trabajo y ahora va camino a tener 3.200 puestos de trabajo. Para mí es algo muy importante continuar con algo que iniciamos hace 8 meses, de la forma que se viene haciendo, y también creer en un proyecto. Lo dije siempre, que me gusta creer y entiendo que muchas veces los proyectos en el fútbol no se basan en resultados, pero creo que también hay formas de llegar al resultado. Entonces, para mí en lo personal es muy bueno seguir en el club. Lo vuelvo a decir, estoy muy cómodo, estoy más tiempo acá que en mi casa, y eso lo disfruto. Siempre hay cosas para mejorar, no hay algo particular de decir es esto, que es lo que tenemos que mejorar, desde entrenamiento, desde organización, desde el partido, hay siempre detalles, hay cosas que fuimos modificando, que por ahí cosas que no se ven. Y creo que quedó a la vista de los resultados y de la forma que se llevó el resultado. Creo que eso fue lo mejor que tuvimos, el compromiso de cada jugador, el compromiso del club, en todo sentido, desde una indumentaria, desde un balón, desde los campos de juego que estén en condiciones. Creo que es lo más acorde a que un equipo de primera división debe tener, y más en una institución como Racing, de tener todas las comodidades para poder trabajar. No nos va a confundir 2 derrotas en este campeonato. Sí duelen, sí son momentos donde la derrota parece que se viene el mundo abajo, pero tenemos que seguir por el mismo camino y tratar de mantener los buenos resultados. Minuto de noticias. Llegamos al gobierno con una sola obsesión, poner a la Argentina de pie, aseguró Alberto Fernández en La Rioja. Reservas. El Banco Central compró 536 millones de dólares y sumó más de 1.000 millones en los últimos 4 días. La actividad económica creció 5,7% en el primer cuatrimestre del año. Lleva 14 meses de subas consecutivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió informes a la Argentina sobre la situación de Milagro Sala. Confirmaron el 6º caso de viruela del mono en la Argentina. 5 tienen antecedentes de viaje al exterior. Detuvieron a 30 personas en Argentina por abuso sexual infantil durante un operativo de alcance internacional. Contra los combustibles fósiles, 2 ecologistas protestaron pegándose a un cuadro de Van Gogh en Londres. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Y estamos dispuestos a empezar o a continuar la formidable tarea de construir un país de paz, un país de libertades, un país respetuoso, un país equitativo. Si las políticas del Estado no resuelven el problema, entonces los pueblos se levantan. No hay que mirar la forma, hay que mirar el fondo. Entonces significa que las políticas de los estados están siendo terroristas.